Hello, hello, welcome everybody. My name is Javier Gómez. It's a pleasure. Ah, sorry. Javier Gómez and assistant. Tonight, you know, it's Dino. Hello. Nice to meet you. Ahí está Dino con nosotros esta noche. Dino, with us tonight. Maribel, Erika, it's a pleasure. Good evening, teacher. Good How are evening. you? I'm fine, thank you. Yeah, today is Monday, but you know, we have to work. Okay, I see Elmer. Welcome, Elmer. Okay, now. Ladies and gentlemen, let's begin, right? We're going to make a little review of should. Vamos a repasar el should un poquito, un ejercicio, an exercise, okay? Okay, here we go. Okay. Give me a second. Okay. Here we are. The use of should when you give suggestion, right? Listen to Page 79, Exercise 3, Grammar Focus. Adjective plus infinitive. Noun plus infinitive. What should you do for a cold? It's important to get a lot of rest. It's sometimes helpful to eat garlic soup. It's a good idea to take some vitamin C. Again. Page 79, Exercise 3, Grammar Focus. Adjective plus infinitive. Noun plus infinitive. What should you do for a cold? It's important to get a lot of rest. It's sometimes helpful to eat garlic soup. It's a good idea to take some vitamin C. Okay. So, what should you do for a cold? Right? Here we have some examples of some ailments. Some ailments are enfermedades que no son tan serias, right? Ailments. So, some sickness, right? Sore throat. Sore throat, right? Sore means pain, dolor. Dolor de garganta, right? Sore throat. A fever. Fever, right? Also a toothache. 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 Look. Diente, right? And ache, it means pain, dolor, pain, right? Okay? Toothache. Then we have this burn, right? Ow, burn. And if something is hot, right? So here are some problems. Now we're going to see some solution. Rosie, good evening. Welcome to the class. Okay, then we have here the problem, right? Sore throat, cough, cough, right? Backache, oh. Backache, right? Fever, a toothache. A bad headache. Bad headache, right? When you are in the traffic, right? In San Salvador, headache, right? Okay? When you are married, headache. No. Okay. And then a burn, right? That is in Spanish, quemada, burn. And the flu, right? Okay, the flu, la gripe, the flu. Good. What should you do? What is recommendable, right? Recommendable. Claritza, hello, Claritza. Welcome, welcome. Thank you, teacher. You're welcome. Good evening. Good evening, good evening. Okay. Good evening. What should you do?
You should. You should, right? Oh, here it says it's a good idea, right? But we are going to, let me see, we're going to do something here. Notice that according to the information here, it says it's important. It's sometimes helpful. It's a good idea, right? It's a good idea. But we are going to use should. Okay. Ivan, I hear, but I will take the attendant, right? For Ivan. Por cualquier cosa, Iván, le voy a tomar la asistencia, pero usted sigue intentando estar conectado, please. Give me a second. Iván. Hi, Iván. In English. Hi, welcome. Se le oye cortado, ¿cierto? Tiene un poquito mala señal. No problem. Ya se va a estabilizar, Okay, no se preocupe. No thank se you. preocupe. Ok. Pero ya le tomamos la asistencia. Usted, pendiente ahí, ¿verdad? Sir, yes, sir. Okay, I repeat. So we're going to say, look at this. You should. You should, right? Let me see. What should I do? What should you do for a sore throat? For a sore throat. Take vitamin C, vitamina C, put some ointment, ungüento, right? Ointment on it, ointment, drink lots of liquid, go to bed and rest, put a heating pad, que es como una parche león, you know, parche. Okay, Put it under the cold water. Ponerlo bajo agua fría, right? Take some aspirin. Aspirin. Okay. See a dentist. See a doctor. And get some medicine, right? Okay. Let's start with Clarissa. Clarissa, what I will copy here, right? We What what should you do for a sore throat? Clarissa, ¿qué se debe hacer, right, para un dolor de garganta? bueno ahí A, B, C, D, E, F. G, H, I, or J. Espérame, ahí sería el G, Letter tener alguna D. medida. You should You should take take. some aspirin, right? Son medicinas. Okay, wait, let me check. Dino is going to check if it is correct or incorrect, right? Let me see. Okay, Dino dice que sí, está bien. You should take some aspirin. Okay, nice. That's a good idea, right? Now, Alicia, please. Let Debería de me tomar see. alguna. Yes, that's Yes, right. teacher. You help me with a cough. So just let me read the message. Good evening, estaré de oyente, Giovanni. Okay. Give me a second, Alicia. Give me a second. Giovanni. Está reportando Giovanni. Let me see. Very good. Giovanni. Oyente. Okay. What should you do for a cough? I'll take some
No sé, vitamina C. Vitamin C. What should you do for a cough? You should take some vitamin C. You should take some vitamin Vitamin C. C. Okie dokie. What should I do, right? Okay, this is to prevent the cough, right? Also, you can have other options, like, for example, see a doctor or get some medicine, right? But should Pero es muy you cruel decir get some medicine. Porque tómate cualquier cosa. maybe, you know, chichipince, right? Or some people say tequila, right? But no. One shot. No. Vitamin C, right? But vitamin, sorry, it's vitamic, sorry. Vitamin C, right? Okay, thank you, Alicia. Let me see. Rosie, for a backache. What is recommendable for a backache? Para not literal, sí, Letter C. Drinks a lot of liquid. lot of liquid. Okay, no lo sé, Rick. No. Liquid for dolor de espalda. Ah, porque podrían ser los riñones. No, so in this case is see the doctor Rosibel Hernández. Así es, doctor. Okay. Ya se lo río. Dependiendo, porque si este dolor de espalda es por los ENTA, es otra cosa. Lo dice pues el teacher, está bien. Ya lo anotamos ahí, Maribel. Okay, thank you. Se está vengando la tía, ¿verdad? Que no la Entramos tiene ahí. enferma. Okay. But liquids are all the time good, right? But other option, for example, see a doctor, get some medicine, or put a heating pad, you know? En las farmacias venden unos parches que se pegan en la espalda, ¿no? Solo me recuerdo la marca de Parche León. Okay. And so in English you say heating pad. Heating pad, it says. Un parche. Right? So you should put a heating pad on it. Okay, that's some recommendation, but liquids, right? Repeat, Rosie, are all the time good, right? Thank you very much. Let me Okay, see teacher. anybody else here. Joel, please. What should you do for a fever? Good evening. Good evening, Joel. Welcome. What What should you you do in for a fever? fever? I choose. I should take some aspirin. Some aspirin for the fever. Yes, I should take some aspirin, right? Aspirin. Also, drinks a lot of liquid, right? Because you know the fever. Oh. Yes, see, sí, I You drink. should drink a lot of liquids. Okay. Yes, And it's another option, right? Okay. Thank I you. Thank choose. you. That's perfect, right? Estela, please. What should you do for a toothache? Toothache, right? Ache means dolor, right? Dolor. So, dolor de diente. What should you do for a toothache? Hey, see a dentist.
See a dentist, right? Letter I. You should see a dentist, right? You should see a dentist. Nice. That's a good idea, right? Now, Jacqueline, please. Jacqueline, hello. What should you do? Hello. Hello. What should you do for a headache? Oh, a bad headache, right? You should take some aspirin. You should take some aspirin. That's it, right? You should. Or get some medicine. You should get some medicine. You should see a doctor. You should see a doctor. Nice. Even letter D, right? You should go to bed and rest, right? Sometimes the children is. Oh, maybe. Sometimes, yeah. Sometimes the wife is a problem, right? So you have a headache, right? Okay, or maybe you are listening to some music or Bad Bunny, right? And then, oh, a headache, right? Good. Now, let me see. Erica, please, what should you do for a burn? You should put some ointment on it. On ointment, right? An ointment. Oin, right? Ungüento in Spanish, right? You should put some ointment. Ointment, right? Okay, you should put some ointment, right? Talking about oin, you know who is dirtiest? ¿Quién es más sucio, el lobito o el cerdito? The pig or the wolf? ¿Quién es más sucio, el cerdito, el cerdo o el lobito? The pig. The pig. No. Sorry. This is the wolf, right? El lobito más sucio porque le preguntaron, lobito, ¿cuándo te bañaste? El lobito, ¡au! Y el cerdito, cerdito, ¿cuándo te bañaste? Oin, oin. Okay, now, some ointment, right? Put some ointment. That's it. And the last one, the flu, la gripe, right? La gripe. Let me see. Elmer, please. What should you do, Elmer, for the flu, la gripa? Permítame, tengo un mensaje aquí. Estaré de oyente, Kevin. Ah, ok, Kevin. Kevo. If there is a brain, lot of liquid. Drink a lot of liquid. Yes, it's a good option. For the flu. You should drink. Oops. Lots of liquid, right? Conste, cuando digo lots of liquid, quiere decir muchos líquidos, pero no de aquellos líquidos fuertes, ¿verdad? Sino que, you know, juguitos, agüita, right? Pero no de la brava, sino que de la alegre. Okay, thank you, Elmer. Thank you. So, drink a lot of liquid. Other possible option is, for example, you should go to bed and rest, right? You should get some medicine, et cetera, et cetera. Okay? So, this is the review for should. Now, we're going to go to the class of today. Give me a second. I have another message. Adelia, estoy de oyente. Okay? That's okay. I understand.
Adelia Galdames. Okay, thank you. Now, I will take the attendance. Brian, Mr. Monterrosa, Carlos Vega. Present, teacher. Okay, welcome, Carlos. Clarissa. Present, teacher. Thank you. Present, teacher, Brian. Brian, hello, Brian. Nice to see you. Nice to listen to you. Cuando termine, cuando llegue a la casa, me voy a conectar bien. Ah, okay, oyente, oyente. Va manejando tranquilo, ¿verdad? Sí. Tranquilo, ahí, cuidado con las vacas y los bueno. Furgones. Okay, Mirna está acá de oyente. Okay, y continue, let's continue. Dani. Present, teacher. Thank you, welcome. Maribel. Present, teacher. Thank you. Elmer. Present, teacher. Thank you. Erika. Present, teacher. Okay, Guillermo. Guille. Iván está de oyente, Brian de oyente, Adelia de oyente, Kevin de oyente, Giovanni de oyente, y Mirna de oyente, right? Now, Jacqueline. Present. Thank you, Joel. Present, teacher. There you go. Carlos Amaya. Here. Okie dokie. Carla Beatriz. Miss Olorzano Crespin. Alicia. Present, teacher. Thank you, Estela. Present, teacher. There you go, Rosy. Present, teacher. Okay. Now, let me see. Dino, Dino. Present. Ok, está Dino en clase también, ayudándonos, yes. Ok. Now we'll share more, another material. Let me see. This is a very interesting topic, right? Today we're going to discuss about etiquette. Some good and bad habits of good or bad etiquette, right? ¿Cómo ser amable? Okay, en el trabajo. ¿Cómo tratar con los compañeros? Right? ¿Cómo ser amable? ¿Qué costumbres son buenas y qué costumbres son malas a la hora de tratar con los compañeros? Okay? We're going to learn that. So, to warm up, right, para calentar el tema, we are going to practice with some questions, right? Listen, here, I need you to use your abilities to speak English, but don't worry if you commit mistakes. Esta parte es la más importante para mí porque quiero preguntarles a todos y que traten de decírmelo en inglés. So you can use English. If you want, you can combine a Spanish word. Si quieren meter una palabrita en español ahí, como sea, pues también es válido. Yes? But I need you try to express your ideas. So I will make the question for some students. And if you don't understand, tell me, teacher, what's the meaning of polite, for example? Teacher, what is the meaning of things? What is the meaning of people, et cetera, et cetera? You can make, if you don't understand the question, right? So we're going to start with Rosie. Hi, Rosie, listen. What are some things that people do to be polite, to be kind, to be polite? Some examples, right? Of things that people do to be polite. Number one. Oraciones o palabras. No. Okay, polite means amable, right? Yes. So
in general, what are some things that people do? Lo que la gente hace, right? Some people do to be polite. Or maybe it's a personal question, or if you want, right? What do you do to be polite? The people. So this is something positive, right? Positive. People pull, yes. No sé cómo formular la okay, say in Spanish. Say in Spanish. Sería como pedir las cosas por favor y okay. Preguntar por favor. Good. So ask things. So ask things. Ask things, preguntar por cosas, right? Things. Yes. Saying, diciendo, saying, yes. Please. So ask. So ask, please, and say, please. Okay, yes, nice. So when you say please, everything, right? For example, you are working and then you do you have a stapler? You know, grapadora, do you have a stapler? Can I use your stapler, please? You know, can I have the report, please? Can I have the check, please? Please, please, please is a magic word, right? Thank you, Rosibel. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Okay. Estela, can you give me other example of how people is polite? Or how can you be polite too, right, Estela? Yeah, Rosie said that you can be polite if you say please, right? Give me other example, Estela. How to be polite. ¿Cómo ser amable, right? How to be polite. Es usando las palabras, por decirlo así, las palabras mágicas, el por favor, el gracias. To use magic words. Magic word. To use magic, for example, please. Please, excuse me. Excuse me. Excuse me. Sorry. Sorry. Good morning, good evening, good night. Nice. Excelentoso. Maribel, can you add another idea? Con su fortaking chink. Repeat, please. I didn't copy. No le copié. Perdón, Maribel. Sorry. Consult before. Ah, consult talking. Before. Yes. Taking. Consult before taking something, right? For example, okay. Can I use this pen? Can I use this pencil, for example? No, not only. Ah, it's a pencil. Thank you. No, right? You say, excuse me, can I use your pencil? And then, nice. Right, thank you, Maribel. Thank you very much. Now let's go to the other question, right? Now the opposite, negative, right? What are some examples of impolite, right? Behavior, comportamiento no amable, right? Impolite. Let me see, Alicia, please. Example of impolite behavior. Impolite. It's negative, right? Negative. When the people say, you will. You will. When people say, you will, right? Okay. Se siente como muy pesado, como que tú me tienes que dar ese informe. Ajá, so, entonces, direct, right? Don't say please, or just direct and say you will give me. No, that. Please, no. Just, for example, I can say, Alicia, you will give me $100. Okay. It's not implied, but when I say, Alicia,
Would you mind giving me $100, please? Oh, yes, teacher. No. No, no, it's just an example, right? Okay, good. Good. To be very direct, well, of course, if you are honest, it's good, but in the office or in the company, sometimes being direct is not very good, right? So you have to say please, thank you, excuse me, etc., etc. Good, Alicia, thank you, thank you. Now, talking about a positive thing, right? Let me see. Carlos Amaya, please. Carlos, can you give us some examples of good table manners that you know? Examples of good table manners. When you are at the table eating with your family or with friends, I don't know. Tomorrow, for example, tomorrow is San Valentine's Day. Maybe you are at the table with somebody that is attractive to you, right? Okay, Mr. Amaya, do you copy? Do you understand the question, Carlos? Okay, maybe Carlos has problems with the internet, right? Joel, what about you, Joel? Can you give us some examples of table manners? You know what is table manner, right? Son modales a la hora de comer. Oh. En la mesa, right? En la mesa. Table. To say bad words. Ah, to say bad words, right? Yes. In English, you say mean words. Mean words. Mean words. It's malas palabras, right? Mean words. Mean words. Malas palabras. Por ejemplo, Real Madrid, Águila, Paz. No, no, I'm kidding. So, mean words. Thank you. Good. Let me see. Thank you very much. Well, Jacqueline, other example of good table manners? Don't speak with food in your mouth. Mm-hmm. Don't speak with your mouth full, right? Mouth. Con la boca llena. Yeah. Don't speak. Don't put your elbows on the table. Mouth full, right? Elbows, yeah. Something like this. Yes. Okay. Very good. What else? I don't know. Do you consider using today is very common, right? Using the cell phone. Don't use the cell phone on the table. Speak. I mean, yes. Well, at least one of the most difficult things is to, Jacqueline, is to have your family at the table, right? Hoy en día, pues, es un poco difícil que toda la familia esté sentada a la mesa. Desde ahí es un éxito, un logro. Y de ahí lograr que todo el mundo deje su celular es otro, otro logro. Okay, thank you, Jacqueline. Good examples. I like it. I like your example, right? Good. Now, next one. Let me see. Erica, please. What is good etiquette? Etiquette when driving? Maybe we should to avoid angry reaction. Good. What? Other thing you shouldn't do, is to show this finger, right? Enseñar este dedito, pero solo ese dedito, nada más. Este que está aquí. Enseñárselo a las otras personas por la ventana. You know. You understand, right? Yes. Okay. And also when the people want to cross the street, we can ceder. You have to cede, or you have to break. Break, right? To let them pass. Permitirle que pase. Let them pass.
That, very good. And Erica, do you think it's rude to honk your horn? Beep, beep, beep. Yes, teacher. It's rude? Yeah. I think yes, because if you are horn, I think the cars didn't. Yeah, I understand. Yeah, and sometimes the person behind you is the beep, 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 and then, I mean, you are in the line. I mean, you cannot fly, you know. It's impossible. And some people like to make this. Listen, this is very offensive. Beep, 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 right? So, yeah. I heard some cases that some people got some gun, right? And shoot the person only for that, imagine. So it's not a good idea, right? Thank you, Erica. Now, Elmer, etiquette. Etiquette when a person is visiting your house. Imagine, Elmer, you have a visitor in your house. What is a good etiquette? Alguien está visitando a Elmer. So what is a good etiquette, Elmer? Take some time. What else? What else? ¿Qué más? What else can we tell the person? Cuando nos visitan, ¿qué les podemos decir o ofrecer, right? Bring a present. Present? Ah, no, no, but this is the opposite, Maribel. This is the opposite. When you are visiting. Ah, well, I understand what you mean, yes. Si es que la pregunta no dice, va, si usted recibe la visita o si usted la... Si usted es el host. Bueno, digamos que son ambos, ¿verdad? Ok, Elmer. Una sugerencia más, Elmer. One more thing, Elmer. Move to sit. Do not sit. Move to sit. Ah, ok. Not. I understand, not. Ok, that's a good. Ok, sit. What does it mean? No visit. No, no visit. Sí. No sí, visitar a nadie, Clarita. En la casa, sí, ambos, vea. Porque tanto uno como ellos o ellas, igual. Sí. Yo hasta me admiro usted cuando vienen a la casa. No visitar a la gente. No, Clarita. Yo te admiro. Qué mala, no, o sea, ambos, vea. Tanto ellos como nosotros, igual. O sea que si nosotros la vamos a visitar, nos echa de la casa. No, tampoco. No, de recibir o recibir. Aunque pero, le caigamos, o sea, mal, usted no va a recibir. Pues sí. No, trabaja también. Hay personas que sí, vea, pero hay otras que no, o sea. Mire, sabe, Clarissa, yo pensé que me iba a decir, Clarissa, offer some tamales to the visitor, right? ¿Ah? That's a good etiquette, right? Offer something, water. Una water también. Water, home, drink, French. Okay, thank you, thank you. Now, the next one, let me see. After Elmer, I have Maribel, right, Maribel? Can having good manners help you to be successful? Successful is exitosa en la vida. If you have good manners, Maribel, does it help you to become successful, yes or no? ¿Cree que eso le ayuda a ser exitoso a uno en la vida? Become successful, yes or no? And how? The microphone, Maribel. Maribel, the microphone. El micrófono, ok, hoy sí. Ok, thank you. muchas veces con la buena actitud de las personas depende de mucho, digamos, si una persona nos quiere cerca o nos quiere lejos. Con las actitudes, nuestra forma de ser, nuestra educación. Ok, por ejemplo, en your company, Maribel, being polite, using etiquette, right? Ser amable, usar los modales, la etiqueta, right?
Does it help you? ¿Le ayuda a usted en su trabajo, Maribel? Yo trabajo en atención al cliente, así que la etiqueta, los modales, todo eso es lo primero que tiene que tener una persona. Modales en inglés es manner, right? Manners, manners. So you say good manners. Buenos modales. Good manner, right? So it helps you. You get more clients, right, Maribel? You get more clients. Gana más clientes. Nice. Nice. Very good. Thank you. Now, next question. I like this question. Listen. Me gusta esta pregunta porque normalmente los papás, bueno, al menos en la escuela donde yo trabajo, right, esperan que uno les enseñe todito a los niños, ¿verdad? Buenos modales, a decir gracias. No, ahí te voy a enseñar en la escuela, ¿verdad? Ahí te voy a enseñar a ser amable. Y ahí te voy a enseñar todo. Aquí no vas a aprender nada. So, but let me see. Vamos a ver qué dice. Dani. Dani, ya se le mejoró la señal, Dani. Daniel. Hello, teacher. Okay. So this question is for you. Whose responsibility? ¿Quién es responsable? Whose responsibility to teach children to be polite? Children to be polite. Of fathers. The parents. The parents. Danny, do you have children? Do you have babies, Danny? No. Ah, okay. When you have them, right? Cuando los tenga, pues. Pero sería verdad que sería because education come from home. Education from home, yes. Education from home, right? And normally, one of the mistakes we have, right? Uno de los errores que uno tiene como padre, right? Es hacerle todo a los hijos. Right? Cuando lo ideal sería que les dijéramos que hicieran ellos las cosas con nuestra ayuda, pero que hagan las cosas, ¿no? Como retirar los trastes, lavarlos, barrer, right? Trapear. O good manner, right? Enseñarles buenas maneras. Sometimes I tell my daughter that, for example, right? A veces cuando venimos con mis niñas, yo siempre le digo, salude y asegúrese que todos le oigan, ¿verdad? Porque a veces uno, buenos días, una noche, no, no. It's good morning. Good evening, right? Clearly. And people say, oh, very good. Of course, in the school, we also teach that, right? Nosotros reforzamos en la escuela también a los niños. ¿Sí? Yes, they have to say, what I tell them, the school is the second house. Lo que les digo a los niños es su segunda casa. Si ustedes tienen que tener limpio aquí, no tienen basura, right? No manchen los pupitres, etcétera, etcétera. So, but principal, like Danny says, parents are responsible. Okay? Good. And this is a very interesting to finish, right? Vamos a terminar esta discusión con esto. Listen. In this case, Clarissa and Mr. Vega. Clarissa and Mr. Vega are going to help us. First, Clarissa. Clarissa, are there any kinds of polite behavior? Hay un tipo de costumbres o amabilidad, right, in El Salvador that might surprise a foreigner, que podría sorprender a un extranjero. Extranjero is foreigner. Look, foreigner. So, are there any kinds of foreigner? Are there any kinds of polite behavior? Algún tipo de culturas. De cultura o de etiqueta o de cosas amables que tenemos en el país. That surprise a foreigner. Aparte de la ropa, comida. Okay. No sé. Yo creo que ahí han de ser como, digamos, si es para en comida, en los pupusas.
Eat pupusas. Ok. Clarissa, Clarissa, when you visit a house, when you visit a friend, and your friend has some pupusas, your friend share with you, su amigo comparte esas pupusas con usted, yes or no? Yes. Yeah, right. Sharing is sharing is a good polite we have in El Salvador, polite behavior we have in El Salvador, right? En otros países no se suele compartir mucho cuando, cuando llegan las casas, ¿verdad? Pero Clarissa hasta tamales nos ofreció la vez pasada. ¿Verdad? Aunque, sí. Aunque no le gusta que la visiten, con semita. Pero igual. No, broma. ¿Cómo no? Este, okay. No, este, ahí, ahí, como dice, la cultura también, tanto en la forma de cómo, digamos, tanto en la comida como también en la ropa, ¿verdad? Clothes. Okay. No me equivoco. And the clothes is part of the culture, but polite behavior, I mean, cosas amables que nosotros tenemos en nuestra cultura, ¿verdad? Thank you, Carolina. Thank you very much. Okay, Mr. Teacher. Vega. Mr. Vega, Carlos. Be hospitable and hardworking. Hardworking, yes. We Salvadorians like to work a lot, right? Yes, yes. It's a good example. Thank you, Carlos. And listen, normally this is most of all in the country. Esto pasa más que todo en el campo. Se han fijado que en el campo todo el mundo lo saluda a uno, ¿verdad? Todo el mundo dice, buenos días, adiós, que le vaya bien, buenos días. Ok, y en El Salvador, right? In other countries, well, in most countries they don't do that, en otros países casi no. Obviamente en la ciudad, en la capital, no va a estar usted como que es loco ahí en el centro, good morning, good morning, good morning. La gente que pasa, que son muchos, pero sí, la mañana cuando uno se sube al microbús, al bus, o va en una calle sola y encuentra a una persona que madruga y good morning, siempre es bueno saludar, es una costumbre que tenemos los salvadores. Ok, copy, Guillermo, ya la copiamos, Guillermo, give me a second, vamos a poner acá oyente, thank you, Guillermo. Good, this is the discussion and we're going to see the manual right now. Vamos a ver el manual. Solo regáleme un segundito que no lo haya abierto el manual. Sorry. Ahí lo tenemos abriéndolo ya. Okay, there we have. Now I will share with you. I will share the manual. And this is the manual, right? Okay, this is the class for today. Pay attention, please. Page number 35, right? Page 35. Let's read the objective, please. Carlos Vega, can you help me? I need you to read the objective, please. Okay. Provide writing and all instructions on etiquette at the workplace. Good. Thank you. So, how to have etiquette in your company? How to have etiquette in Corpovelo, Intelfón, Banco Cucatlán, Misión Bautista, Créditos y Negocios, Inversiones Italia, Mirans, Avianca, Robles Studios, Hotel Citlali, etcétera, etcétera. All the company. How to use etiquette, right? Good. And it says, is the word etiquette or etiquette familiar? As we were saying, etiquette is good manner, right? Buenos modales. La forma más apropiada de tratarse, right? Ya mencionamos algunas cosas, right? Que son importantes de hacer y no hacer. So we are going to read, right? This class is mostly to practice reading, right? Vamos a probar sus habilidades de lectura. Now, let's start, it says. Read the article
on workplace etiquette guidelines. So es una guía de etiqueta, right? Then identify the key details to answer the comprehension questions. Vamos a tratar de identificar algunos detalles, ¿no? Some details to answer the comprehension questions. Y hay unas preguntas al final donde, nos están preguntando cosas sobre el artículo. Okay, it says, good etiquette at the workplace. Pay attention to the, pronunciation, right? There are many workplace etiquette guidelines, guías, right? But the most important is to be punctual to your office. If you are late because you had an emergency, that is okay. However, sin embargo, habitual late comers are never appreciated in your organization. You know? All the time. El mismo es siempre tarde, ¿no? This is not appreciated in your company. If you get to your office on time, you show that you are responsible, right? And you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority, your boss, your manager, right? Et cetera, et cetera. And report the reason why you are late. Okay? Now, Rosy and Estela, you're going to help me with the reading, right? Rosy, you're going to read until here, right? Rosy me va a leer hasta, aquí. Pero leer por el... Ahí, okay? Ready, Rosy? Yes. Hasta, okay, teacher. Yeah. Okay. There are many workplace etiquette guidelines. Ok, permita un segundito. Le agrando un poquito la pantalla, Rosy, porque sí, ¿verdad? Casi no se ve. Mari, sí, Mari, está muy pequeño, ¿verdad? Permita, vamos a tratar de que nos quede lo más por ahí, creo, ¿verdad? Permítame, sí. Ahí, hasta ahí puedo. Ok, continúo, Rosy. Okay. There are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. If you are late because you had an emergency, that is okay. That's it. Okay. Thank you very much. Any question, class, about vocabulary? How do you say guidelines? How do you say punctual? Guidelines, líneas, una guía, perdón. Guía de etiqueta, guías. Guidelines. Guide es guiar, ¿no? Guide. Lines, guidelines. Líneas de guía sobre el etiqueta, ¿ok? Good. Other question? You know what is punctual in Spanish? Punctual. You start working at 8 o'clock. You are at 8 o'clock, right? So that is punctual. Teacher, yes, tell me. What is it? However, sin embargo. However. However. Mm-hmm. Okay, Estela, now it's your turn, Estela. Give me a second. Me va a leer de aquí hasta organization. Okay. Permítame. Ahí está. Ok, go ahead. However, habitual late comers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. Okie dokie, thank you, right? Okay. Class, any question? Ah, sorry, only this, Estela. Habitual. Habitual. Yes. Habitual. Okay. Good, habitual. Thank you. Class, any question?
Only Lucas has a question, right? Only Lucas has a question. Cantando la gallina turuleca. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca. Bye bye, Lucas. Bye bye. Yeah. Okay, good. No questions? Let's continue, right? And this time, let me see who's going to help me. Okay, good. So, Alicia, please help me with the reading, Alicia. If you know. Okay. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Thank you very much. Class, any question? How do you say, for example, concern? Concern, right? Concierne. Right? How do you say authority? How do you say reason? How do you say late? No questions? Okay, let's continue. Let's continue. You can follow me with your manual, right? Pueden seguirme con su manual. Si lo tienen a la par ahí, okay? Now listen. Etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace email Excuse me. Okay, now, I will read again. Give me a second. Etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have a good knowledge of the workplace email etiquette or of other countries. In the office mails, you need to mention the subject clearly and be concise. Concise, right? You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language for email. Etiquette for email, right? Now, let me see. Who's going to help me? Let me see. Another country, right? Sorry. Me está fallando el mouse. Give me a second. Al mouse le voy a echar la culpa. No lo puedo encerrar. Sorry. My goodness, ¿qué me pasa? Se me pasa hasta abajo el... Bueno, sería hasta aquí el control, right? Aquí se puede marcar. Ok. Let me see. Alicia already helped me right now. Carla Beatriz está oyente. Carla sí está oyente, ¿verdad? Ok, Mr. Amaya. Carlos, can you help me with the reading? Etiquette on the control, okay. Please. In the beginning, yeah, etiquette, if you want to say, etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of other countries. Thank you very much. In the official... Oh, continue. Okay. Continue.
Yes, continue. In the official emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include the important details. You should use formal and grammatical correct languages for emails. Okie dokie. Very good. Good reading, right? And class, any question? Any question for this part? No entiendo por qué no lo puedo encerrar. Aquí vamos a encerrar. Sorry. Class, any question for vocabulary? Please, ask me, pregúntenme. I like questions, remember. Recuérdense que desde el principio de esta clase yo les dije que me gustan las preguntas. Así es que no me priven de algo que me gusta. Teacher is... Ajá, yes. Knowledge. Knowledge. How do you say... How do you say knowledge, Joel? How do you say knowledge in Spanish? Repeat. How do you say knowledge in Spanish? Conocimiento. Conocimiento. Okay, conocimiento. Thank you. Okay, and por aquí esta palabra la pronuncié mal, miren. This is, pero ya escuché a Mr. Amaya ahí, lo dijo bien, concise. Concise. Mm-hmm. Concise, right? Okay, conciso. Be concise. Means ser preciso y al grano, right? Conciso. Good. Any other question? No questions? Okay, class. Let's continue, right? In addition, vamos a ver si ahora puedo. Ah, ya ven que sí, sí se puede. Okay. Okay. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to. Here, right? Lo siento, tengo que hacerlo pequeño, si no, no se ve. Sorry. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt, right? Me imagino que en el caso de Mirna, ¿verdad? Así debe tratar a los empleados. Okay, nice. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretation, right? When you speak to avoid wrong Cuando interpretation. Los salvadoreños somos especiales para esto, ¿verdad? Cuando le dicen una cosa a uno, uno lo interpreta de un montón de formas, ¿verdad? Por ahí hay un meme de una maestra que envía un mensaje al grupo familiar, ¿verdad? Me van a forrar el cuaderno con de color rojo. Tráelo el día de mañana. Ah, y empieza el grupo de padres. No. ¿Y por qué rojo? No. ¿Qué color dijo? ¿Azul? No. ¿Rojo? Ah, bueno. ¿Y para cuándo es? When we give instruction, cuando damos instrucciones, especialmente en el trabajo, right? Oh, come on. Sometimes it's difficult to make you understand. So for that reason, you have to say, to speak clear, claramente, right? Okay, who's going to help me with the reading? Let me see. Mr. Amaya already helped me. Kevin is lista de listener. Ah, okay, Joel, please. Help me, Joel. Yes. Que está subrayado. Yes. In addition, se me olvida. Knowledge. ¿Cómo se? Knowledge. 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 In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees
or your supervisor, listen to what they say careful and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretation. Okie dokie, thank you, right? So the communication is very essential. Now today we use WhatsApp, we use the telephone sometimes. We need to, there are, the companies offer just one telephone for you to communicate, right? So it's absolutely essential. Any question, class, about vocabulary? Questions? Okay, so let's finish with this. Let's finish. Teacher, yes, Clarissa. How do you say snow? Knowledge. No sé cómo fue que dijo. Knowledge. Knowledge. How do you say knowledge in Spanish? Conocimiento. Knowledge. Conocimiento. Saber. Conocimiento. Saber, right? Mm? Conocimiento. Okay, now let's continue, please. Thank you. You're welcome, Clarissa. Etiquette guidelines are important when you are celebrating with your coworkers. If you get a call when you are eating, say, excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly, fuerte, right? Do not talk loudly while you eating. Sorry. No, quiere decir no hablar, perdón, me equivoqué. No hablar, remember. Right? And remember to close your mouth when you chew, right? Cuando usted mastica. Like, Eric, o sea. Al mar no le digo mar, le digo, o sea, ¿no? You know, and chewing, right? Munching, es decir, masticar, right? Munching, you know. Quietly. Bueno, al menos que esté comiendo apio o zanahoria, ¿verdad? O Doritos, you know. Okay. Ni modo, hay que hacer un poco, o caña de azúcar. That's a gran ruido. But normally, when you're eating is not, just give me a second, please. Okay, good. It's not appropriate, right? You should remember that your behavior and manners are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotion, right? Si el jefe lo escucha haciendo ruido al comer, créanme que no lo va a recomendar para un buen puesto. Okay, good, let me see. I have a message. I don't know if you have any question. Permítame que quiero ver si del grupo me están mandando. Sí, aquí tengo un mensaje, permítame. Carla, sí, el internet le está fallando a casa, ¿no? Le está fallando, ¿verdad? Bueno, algunos no está fallando el internet, no hay problema. Traten de que se estabilice. Ahorita a mí me está fallando también. Traten de que se estabilice y luego, pues, se conecta. Ok, now, let me see who's going to help me. Jacqueline, please. I need you help me until it says call, right? Okay. Etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your coworkers. If you get a call when you are eating, say, excuse me, and then receive the call. Okay, thank you. Thank you very much. Questions about this part? Okay, so let's continue, right? After, thank you, Jacqueline. Now, let me see, Erica, please. Do not talk loudly while eating and remember to close your mouth when you chew. Shoe, well, you sure, right? Very good, thank you. Thank you very much. Shoe. You should remember that your behavior and manner are under observation.
Good, following etiquette. Okay, continue, continue, yes, continue. Following. Following etiquette guidelines can play a very vital role for the future promotion. Okie dokie. Any questions, class, about vocabulary? Questions? Okay, good. So now, I'm going to make the question here, right? Number one, if you know you are late, you should compensate the time, letter A, call the person you report to, or not to do anything about it. Volunteers, please, A, B, or C. According to the article, right? What is appropriate if you are late? Especialmente si pasa por los chorros, ¿verdad? Sorry, this is complicated. Okay, en lo que contestamos la pregunta, voy a pasar lista, please. Give me a second. Okay, here. Los que no me pueden contestar porque están trabajando, me mandan el mensaje para que quede registrado para INSAFOR, please. Adelia. Me escribe, por favor, Adelia. Brian. Carlos Vega. Present, teacher. Thank you, Carlos. Clarissa. Present, teacher. Present. Thank you, Daniel. Present, teacher. Very good. Maribel. Present, teacher. Thank you. Elmer. Present, teacher. Thank you. Erica. Erica, Joanna, Aquino. Hello, Erica. Can you hear me? Acá quizás se le cayó el internet a Erika. Bueno. Guillermo. De oyente, ¿verdad, Guillermo? Present, teacher. Sí, okay, oyente. Oyente, oyente. Thank you. Iván. Present, teacher. Thank you. Siempre de oyente, ¿verdad, Iván? Voy a poder sí, participar. Sí, puedo. Sí, okay. Puedo participar, teacher. Excelentoso. Okay, Jacqueline. Present. Joel. Present. Carlos Amaya. Here. Thank you. Carla Beatriz. Carla. Okay, si no pueden contestarme, mándenme un mensaje. Ahorita tengo tres. Good evening. Good evening, Carla. Adelia. Adelia, okay. Siempre oyente, siempre oyente, ¿verdad, Adelia? No, ya estoy lista. Ya puede. Excelentoso. Así me gusta. En el trabajo así dicen, ¿verdad? Me dicen los alumnos. Lo que usted diga, teacher, me dicen. Cuando usted diga rana, nosotros saltamos. Ok. Now, Kevin. Siempre oyente, ¿verdad, Kevin? Giovanni. Alicia. Sí, teacher, de oyente aún. De oyente, Giovanni, ok. Thank you, thank you. Kevin, teacher. Kevin también, bye. Excelentoso. Kevin de oyente. Alicia, right? Alicia, present. Thank you. Mirna. Siempre de oyente, ¿verdad, Mirna? Estela. Present, teacher. Thank you. And Rosie. Present, teacher. Thank you. Aquí tengo cinco mensajes. Vamos a ver. Kevin. Carla. Very good, Carla. Mirna. Yes. Giovanni. That's it. Very good.
Bueno, hoy todos estamos, aunque algunos están de oyente, pero tenemos casa llena. I like it, me gusta. Quiero felicitarlos, fíjense que ustedes son de los grupos que yo he tenido, con inglés corporativos, ustedes son de los más responsables que yo he conocido, ¿verdad? Siempre traten de conectarse y si no pueden, pues avisen, ¿verdad? Aunque yo no doy permisos, pero ni modo, ¿verdad? Por lo menos sabemos de que ahí están pendientes. No se les olvide la plataforma, para el día de mañana hay que terminar la sección 3, para mañana, ¿sí? Y ya solo nos faltaría una sección y el examen final. Y colorín colorado, Basic 3 ha finalizado. No, todavía nos queda, ¿verdad? Pero tenemos que ir completando la plataforma, por favor. ¿Yes? Siempre si hay preguntas de la plataforma, estoy a sus órdenes. Sir, yes, sir. Ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? No se queden sin dudas. Estoy a sus órdenes, no se les olvide. A veces sí no puedo contestar porque estoy trabajando, haciendo otra cosa, pero al venir a mi casa yo vengo y les contesto, ¿verdad? Así es que los que me han preguntado, pues ya saben que no inmediatamente a veces, pero ahí les contesto. Estoy a sus órdenes, no se les olvide. Ok. If you know you are late, you should what? Letter A, compensate the time, call the person you report to, or not to do anything about it. Volunteer, please. Raise your hands. A, B. Letter B. Good. Thank you. Call the person you report, right? Call your boss. Jefecito, aquí vengo la trabación de los chorros, ya sabes. Llego tarde. Voy a llegar, pero tarde. ¿Ok? Good. O si trabaja en Soyapango, ¿eh? El Boulevard del Ejército es... Toda la vida está lleno. Good. What is a tip to apply in official emails? Send the email in English. Me gustaría a mí. Okay. Use a long salutation. Sí, letter C. Huh? Express the subject clearly. Letter C. No lo sé, Rick, pero tengo una noticia que decirle, Clarissa. Está en lo correcto. Yes, that's good. Letter C. Express the subject clearly, right? Okay, let's continue. Claro. Number three. Okay. Which is not good etiquette when talking on the phone? Speak using clear voice, interrupt the other speaker, use polite language. Remember, this is not a good etiquette, right? Not. A, B, or C. Volunteers, please. Volunteers. Letter B. Letter B. Letter B. Let me see. Correct. Totally correct, right? Letter B. Excuse me, number four. Van a disculpar que esté tomando mucho líquido ahora, pero it's not polite, right? No es muy amable de mi parte, pero sí necesito. Letter B. Letter D. ¿Sí? Letter C or letter B or letter A. Okay, but let me read the question, Clarissa. If you receive a call while you're eating, with coworker, you should ignore the call and continue eating. Answer the call at the table or leave the table and answer the call. Vamos a ver, ¿quién está de acuerdo con Clarissa? Clarissa say letter C, right, Clarissa? No. O let it be. Let it A. Letter A. Letter B. En el caso mío, pues, no sé. Letter B. Letter A. Letter B. Vamos en el caso mío. ¿Quién da más? Tengo letter A, letter B. ¿Quién me da más? Vamos a ver. A la cuenta de tres. One, two, three. The correct answer is leave the table and answer the call, right? Pararse de la mesa e ir a un lugar en la esquinita y contestar la M. Okay? Good. Letter C. Now? Letter C. According to the article, right? We're going to do something. We're going to summarize five etiquette guidelines from the article.
Y como hoy tengo bastantes oyentes, voy a hacer solo tres grupos, ¿sí? Debería ser cuatro, pero... ¿verdad? Como hay bastantes oyentes, vamos a hacer tres grupos. Me van a nombrar una secretaria. Secretaria, perdón. Name a secretary in the group. Y la secretaria me va a escribir cinco consejos, ¿right? De acuerdo al artículo. Cinco consejos sobre etiquette. Recuerden este tema. Good etiquette at the workplace, right? Good etiquette or etiquette at the workplace. So that is the topic. So you're going to find, sorry, to copy five, right? Here, look. Five etiquette guidelines from the article. Simple, right? Quiero que lo hagan simple. ¿Sí? Ok, vamos a hacer los grupos. Let me see. Here, right? Let me see. Group number one, grupo número uno. Brian, que está de oyente, pero ahí va a estar pendiente también. Erika, Jacqueline, Carla, que también está de oyente, pero va a estar con ustedes, escuchándolas. Alicia, Estela, y Rosibel. Group number two. Apunte, por favor, please. Group number one, Brian, Erika, Jacqueline, Carla, Alicia, Estela, y Rosibel, right? Group number two, Carlos Vega, Arixa, Dani, Guillermo, está oyente Guillermo y Daniel, ¿verdad? Joel, Maribel, y Giovanni, que también está oyente, ¿ok? Carlos Vega, Clarixa, Dani, Guillermo, Joel, Maribel, y Giovanni. Grupo número dos. Now, group number three. Grupo número tres. Adelia, que está oyente. Carlos Amaya, Elmer, Iván, Kevin, casi solo oyentes tengo. Bueno, vamos a pasar a alguien mejor del grupo uno al grupo tres, permítame. ¿A quién les quito? A Rosy. Rosy me ayuda al grupo 3. La voy a mover al grupo 3. Ahí está. Ok, teacher. Thank you very much. Es que casi solo escuchantes tengo en la sala 3. Vaya, entonces Adelia, Carlos Amaya, Elmer, Iván, Kevin, Mirna y Rosibel. Es el grupo 3, right? Tengo un mensaje aquí. Maribel. Maribel, usted va a estar en el grupo 2. Maribel Rivas, grupo 2, right? Lo repito para que quede claro. Grupo 1, Brian, Erika, Jacqueline, Carla, Alicia, Estela. Grupo 2, Carlos Vega, Clarixa, Daniel, Guillermo, Joel, Maribel y Giovanni. Grupo 3, Adelia, Carlos Amaya, Elmer, Iván, Kevin, Mirna y Rosibel. El grupo 3, solo como 3 creo que están de participantes, así que ahí trabajen, ¿sí? ¿Ready? ¿Estamos listos? Bueno, si no tienen el manual, me voy a ir metiendo en cada sala para compartirlo, si tienen dudas, ¿ok? 1, 2, 3, now. Página número 35. Todo el artículo, ¿sí? Page 5, right? 35, perdón. Page 35, right? Página 35, página 35. Kevin, Carlos y Mirna, por favor. Únanse a las salas, por favor. Please. Join the rooms.
Page 35, página 35. Me van a hacer un resumen haciendo cinco consejos de cómo usar etiqueta en el trabajo. Ok, ese es el trabajo. There you go. Questions? Hello, hello. The other is usually punctual. Perdón. Dijo que era usual punctual. To your office. To your office. To la oficina. To your office. To your office. Hello. Page 35, la página 35. Yes. We okay. We have to communication. Maribel tiene el manual a la mano, Maribel. Sí, teacher, aquí lo tengo. Ahorita estoy viéndolo. No se compliquen, oraciones sencillas. Yo se lo estoy viendo, teacher. Ok, oraciones sencillas, yes. Teacher, para que no se complique, solo una secretaria, solo uno que escriba. Los demás okay. Solo ayuden. Teacher, pero la primera que tenemos, no sé si está bien, que sería punctual to your office. Be punctual. Permítame, Clarisa. Daniel, be punctual. Ser puntual. Yes. Be punctual to your office. Esta, por ejemplo. Perfect. Así es, correcto. Hábito de organización. Eso. Ok, voy a estar pendiente, ya regreso. También sería otro de los hábitos, digo yo, que también es, digamos, expresarlo, todo lo que es, lo que se manda por correo con claridad. ¿Qué sería? ¿A quién se le va a mandar? Yusef. Hello, any question? ¿Hay preguntas, chicos? ¿La secretaria quién es? ¿O el secretario? Carlos. A Carlos le había preguntado, okay. Pero ya no respondió. Carlos Amaya. Hello, Carlos. Mr. Amaya. Hi. They say you're the secretary. Is it true? No sé. Okay. No sé, dubitativo. Dice, right? Yo no le puedo. Page 35. No le puedo compartir el párrafo a.
no le puedo compartir el párrafo a Adelia, a este. Si quieren, aquí está, miren. Y Adelia, ¿verdad? Háganle captura de pantalla. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que. Vale, vamos a hacer dos capturas de pantalla porque el párrafo abarca toda la página. Vale, ahí está uno. ¿Bien? La primera. Háganle una captura ahí, por favor, de pantalla. Ya. Ya está, Tisha. Lo voy a mover, entonces. Vaya, ¿otra captura? Ok. Ya, Tisha. Vale, ok. Bueno. Ahorita se lo voy a mandar a Delia, al grupo. Ok. Rosy, si quiere usted la secretaria, porque tengo la sensación de que Carlos Amaya no tiene papel y lápiz ahorita, ¿verdad? Pero él nos va a aportar las ideas, ¿ok? Tisha, pero fíjese de que me puede volver a repetir, please. ¿El qué? ¿Las imágenes? O... Adelia, mire, si no, no, lo que dijo van a hacer. De que... Aquí está, mire. Sí. Me van a hacer 5. Adelia, ya se lo... Ya lo veo. Ok, 5 etiquetas, 5 consejos. De acuerdo al artículo, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo al artículo, 5 consejos para usar una buena etiqueta en el trabajo. 5 consejos. De cómo usar etiqueta en el trabajo, ¿verdad? El teléfono, el email, todo lo que dice aquí. Ok. Oraciones sencillas, no se complique. ¿Yes? No les voy a decir cuál, pero miren, aquí está algo, miren. Por ahí hay ideas, ¿ok? 5. 5 ideas nada más. ¿Ok? Bueno, ya está. Hola, hola, hola. Por ejemplo, ahí dice una, miren. Dice cuando llegas tarde, if you are late because you had an emergency. Porque tú tienes una emergencia. Ajá. You should listen to what they say carefully. Do not eso sí no lo puedo pronunciar. Interrupt. Ajá, ahí puede ser una. You should. Y eso puede hacerla así. You should listen to what they say carefully. Carefully. And do not interrupt. A mí no me cabe y ahí lo voy a poner. Sorry for the interruption. Voy a poner. Alicia, que puede quedarse los 10 minutos después de la clase. Say carefully. Alicia. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Yes, teacher. No puede quedarse 10 minutos a la clase. Después de la clase, sorry. Okay. Yes. No, dígame si pueden. Si no, asigno otro estudiante, no se preocupe. ¿Sí? Siempre voy a pasar. Así que... De modo, sea ahora o el otro día. Okay, thank you, Alicia. I like your attitude. Yes. Sooner or later, right? Okay. No, pero cabalito los 10 minutos. Ni un minuto más me va a pasar, no me preocupe. Ok, continue. Ya las dejo que trabajen. Es ok. Ok, thank you. Vaya, okay. Bueno, ok, repasamos. Yo creo que ya tenemos las 5. Sí, ya tenemos las 5. No sé si Reina las tiene. Reina, no, las logró. Me falta estaba aquí. Arin, Darry, go. Dice compañeros, terminaron a las 5. Ya. ¿Qué me sacó? Ya.
Aquí le estoy corrigiendo eso. Concise. Concise. Mails. Ya están los cinco, ¿verdad? Sí. Yeah. Sí, el virtual, habitual, and organization. Responsible, sí. Respect the organization. Puntualidad en la oficina, sí. Habitual. Algunas organizaciones habituales. Solamente sería esa misma pregunta, ¿verdad? Pero con diferente explicación. Sí. Entonces sería, digamos, explicación, ¿cómo se dice? Explanation. Podría ser así, teacher. If you are late because you had an emergency, give explanation. ¿A quién le vamos a dar explicaciones? The boss. To the boss. Okay, good. That's it. Perfect. Okay. Va, Carlitos. ¿Cuánto le faltan? Porque los otros dos grupos ya terminaron. Nosotros vamos por la primera apenas. Okay, hagan tres solamente entonces. Pero okay. A ustedes les voy a preguntar primero, ¿sí? Okay. Yes. No, only read. Rossi, only read. Okay, continue. Come on. Okay, dice. If you get your office of time. Voy a poner esa. ¿Cómo? Como supuestamente es una pregunta, ¿verdad? O es una... Es como una opción. It could be a sentence. It could be a sentence, Rosy. Puede ser una oración. It could be a sentence. Okay. It's like, when you are late, call your boss. Simple, right? For example, when you talk on the phone, be clear. When you talk on the phone, be clear. Esa puede ser otra, ¿verdad? Simple, no question. You have to be polite with the client. That's another one. Good. To be polite with the clients. To be polite with the clients. Come on, secretary, copy. To be polite with the clients. Okay, in 2 minutes we go, right? 2 minutitos más y nos vamos al grupo principal, okay? Okay. Continue. Bye. Ready, girls? Bueno, digo chicas porque solo veo chicas aquí. Finish? ¿Terminamos ya? Solo le vamos a dictar a Adelia porque la acaban de integrar. Sí, es que se me salió del grupo y ya saben, ¿verdad? A veces las personas se portan mal y se salen. Se puede, va, está bien, pues díctemela ahí. Ya 2 minutitos y terminamos, ¿ok? Vale, ok, good. Vaya, número uno. ¿Terminamos, chicos? ¿Finish? Yes. Vale, vamos a esperar los otros dos grupos que se me han tardado más que ustedes, ¿verdad? Así que ya los llamo a la reunión principal dentro de unos 2 minutitos. ¿Tú me? Bueno. Para mientras platiquen ahí okay, de su vida. Okay.
los tamales fallidos y todo eso. No, porque no han invitado al café, así que me quedo muy mal. No lo sé, Rick. ¿Qué dice Clarissa? Ok, teacher. Es directa para usted, no es indirecta. Ahora almuerzo para terminar la noche. Ok. Siempre me olvida, Clarissa, ¿dónde me dijo que vivía? ¿En Opico? Soyapango. Ah, no, en Soyapango. Sí. Pues I live in Mexicano, so we are almost close, right? Almost close. Ah, sí, sí. Okay. And you, Maribel, where do you live, Maribel? In San Antonio Abad. Oh, we're really close. Antonio Abad is next to the university, right? Mm-hmm, sí. The 7th Street. Ah, oh, okay, nice. We're close. And how about you, Joel? Where do you live? I live in Soyapango. Soya Harlem, like Clarissa, right? Okay. You know, I work in a school that is in Aguascalientes. In Aguascalientes. No se vale, teacher, porque están bien cerca. Están bien cerca, pueden tomar café juntos y nosotros estamos lejos. ¿Verdad que sí? Ahí, Clarissa y Joel, ahí nos vemos en la plaza, ¿verdad? En la plaza Soyapango. Yes. And Dani, can you hear? Where are you? Igual que Maribel, en San Antonio Abad también, ¿sí? Pues, somos vecinos. Ah, pues mire, me voy a ir con Joel y Clarissa. Son vecinos. A la Plaza Soyapango. Somos vecinos. Y con Dani y Maribel nos vamos a ir a la Plaza San Luis. Cabal. En Guillermo. Sí, cabal. Guillermo. Puede hablar. Sí, San Antonio Abad. San Antonio Abad queda ahí por la universidad, ¿verdad? Yes, yes. Sí, creo que para arribita va. Arribita de la U. Para arriba es al cielo, ¿no? Para llegar a Escalón. Tampoco. Okay, escuchemos a Guillermo, que no le copié. Where do you live, Guillermo? Soyapango. Soyapango. No se vale. Ganamos. I live in Mexicano, but I work in Soyapango. The school is José Antonio Cañas. Is next to the step bridge. No sé si conocen, hay una pasarela ahí en la Aguascaliente, pues ahí hay una escuelita. So there is the school where I work. Tengo bastante tiempo no ir a Soyapango. Mucho tiempo. I don't know. A lot of traffic. Don't go, Mario. Okay, chicos. Entonces, en un minuto nos reunimos, ¿ok? Bueno. Ok. Are you ready? Okay, here we go, right? Rule number one, please. Two. Only two, please. The secretary of group number one, help me, please. One, you should be punctual to your office. You should be punctual to your office. Good. That is a good etiquette, right? You should listen to what the other people say. Okay. Carefully and do not interrupt. Listen what they say carefully and do not interrupt. That's a good etiquette, right? Group number two, please. Thank you, group number one. Group number two, please. The secretary of group number two. Don't tell me you remember. No. No me digan que no se acuerdan en qué grupo estaba. Es Charlie. Okay, come on, please. Group number three. We group are number group three. Number okay, three. Wait. Carlos, entonces nos vamos a pasar al grupo tres. Los del grupo dos, después me dicen cuando estén listos. Okay, please. Carlos Amaya, go ahead. Group number three. Be polite with their clients. Mm-hmm. Excellent. What else? And be responsible with task. Be responsible with your task. And be friendly with your coworkers. Of course. Nice.
Thank you very much. Group number three. Now group number two, please. Are you ready? Are you ready? Yes. 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 Yo creo que nosotros somos el grupo. Sí, creo que sí, Uber, porque ya no hay otro grupo. Clarisa, la secretaria, la anotó. Ah, ya. Siento que Clarisa, por estar tomando café, le cayó las notas. ¿Clarisa? Yo creo que sí. ¿O se quedó perdida en el grupo? ¿Clarisa? Ok, tenía desactivado el micrófono. Ah, ok. Disculpe. No problem. Sí, sí, ok. Ok. Bueno, como grupo, dirigí, bueno, punctuality in the office. Be punctual. Be punctual. Be punctually. No, be in punctual. The office. Sorry, Clarissa. Be punctual. Okay. Be punctual in the office. Be punctual. Office. No. Be punctual in the office. Be punctual. Punctual. Va, permítame, le vamos a escribir aquí. Uh-huh. Okay, está bien. Permítame, regáleme un segundo. Aquí vamos a escribirlo. Dale un segundito. Uh-huh. Aquí, be punctual, look. Be punctual. 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 Ok, continue. Be punctual. Yes. Ok, be punctual. Ahí, number two, respect the organization. Respect the organization. Perfect. Respect the organization. Excellent. Number three. Ah, we have more. Okay. Continue, please. Okay. The number three, the people responsible the organization. Okay. Number four, good communication with coaches and clients. Clients. And clients. Good communication with coaches and clients. 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 Clientes. Clients. Uh-huh. Clients. Clientes. Clients. Number five, write clear and concise. Okay, I guess that's enough. Email. Thank you very much. So, okay. Be clear in the email, right? That's okay. Now, class, thank you very much. Congratulations. Good job, right? Good job. Now we're going to finish with only 5 minutes. I will read this for you. If you have questions, tell me, right? Cell phone etiquette, right? So, is it okay to use a cell phone in a movie theater? If you are watching a movie, is it correct to use your cell phone in restaurants, on the streets? Is it correct to use the cell phone? Now, listen, it says, what do these things have in common? Number one, it says, a stranger's personal problems, details about a business meeting, the food in someone's refrigerator, someone's medical issue, and a private argument. These are all things you hear about when people are around you don't practice good cell phone etiquette, right? Todo esto es lo que uno se entera cuando la gente no practica cell phone etiquette, right? Etiqueta de uso del celular. Uno se entera de cosas, ¿ok? Hasta avisarle, ¿verdad? A Carlos José que la novia que la novia no anda, bueno, sin comentarios. Ok. Se entera uno de un montón de detalles, de la comida, de qué desayunó, de qué va a cenar, ¿verdad? De un granito que le ha salido en la espalda, en fin. ¿Por qué? Porque la gente anda usando su celular
en donde sea, en la calle, en el microbús, en la oficina, ¿verdad? Si usted trabaja en un cubículo a la par, usted escucha todo lo que está diciendo el fulano ahí, ¿ok? Most people find cell phones a necessity in their day-to-day lives, right? But we've all sat next to someone talking too loudly. Pero de repente nos sentamos a la parte de alguien que va hablando muy fuerte, ¿verdad? Hasta la medicina que le va a poner en la noche, sabe uno, ¿verdad? Listen to loud music. O hay gente que escucha a todo volumen, pues se sale de los auriculares de la música. O playing a loud beeping game on the cell, right? O va jugando en el micro o en el bus. Un juego de video que pip, 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 pip. Ok. Se oye hasta cuando mata las naves, ¿verdad? Ok. But it says, but a recent report showed that while most people are annoyed by cell phone rudeness, most admit to doing it too. Un reporte reciente dice que, pues, a pesar de que uno se moleste, ¿verdad? Por cómo otros usan el celular, pero a la misma vez nosotros mismos admitimos que usamos el celular de una forma incorrecta, right? So what can you do to practice better etiquette, right? Here are a few rules. ¿Qué deben hacer si ustedes están practicando una mala etiqueta con el celular? Remember, the use of cell phone is also something you use every day in the office, right? So these are good guidelines. Listen, etiquette guidelines for using the cell phone. Number one, off means off. Apagar el teléfono significa apagarlo de verdad. Dicen. No solo apáguelo. Ah, voy a ver un meme. No. Es que me mandaron un mensaje. No. Off means off. Respect. Bueno, vamos a hacer más grande esto, permítanme. Respect the rules of restaurants and other public places. If a sign, si un anuncio, un cartelito, a sign says no cell phones, don't use your phone for anything, right? ¿Qué parte de no cell phones no entiende? Okay, please. Okay, now, next one. Keep private conversations private. No, la gente no necesita saber por qué se peleó hasta de noche con su pareja, ¿no? O por qué le echó mucha pimienta a la comida de ayer. O qué sé yo, que cuántos shots de tequila se echó el viernes. No. They don't need to know anything, right? Speak softly and for a short time, right? Especialmente si usted va manejando, no conteste. Observe the three-minute rule, right? Cuando tiene una llamada, unos 3 metros de distancia, ¿verdad? Por lo menos. Eso quiere decir, en el microbús nunca conteste el celular. Stay away from other people. Next one, lights off. Phone off, right? Usted se va a la camita a dormir a las 10, se termina la clase, apaga la luz, pero ahí está con su teléfono, ¿eh? Texting, checking memes, right? Perdiendo el tiempo en el Facebook, en el TikTok, ok, viendo videos de perritos que se caen, etcétera, etcétera, right? Never take calls or send text messages in the theater. Ni en el teatro, ni en las películas, ni a la hora de dormir, no, right? Turn your phone or your ringer off, right? Apague su celular o déjelo en silencio, right? Bueno, yo pensé que era por otro lado el mensaje, pero bueno, en los cines. Pay attention. Talking or texting while driving is dangerous. Si va manejando, no mande mensajes, ni hable. Listen to music with headphones while driving is dangerous. ¿También escucha música en su celular? No. O crossing the street playing a game or checking your email is dangerous. No se cruce la calle así, ¿ve? Uh-huh. No, don't do that. Right? And it says, you get the picture, right? Imagínense.
Se puede ir en un charco, en un hoyo, lo pueden atropellar, etcétera, etcétera. Right? And he says, listen. Cell phones have become mini computers that people depend on 24 hours a day, right? Estos aparatitos son mini computadora, ¿verdad? But don't let yours become a nuisance, right? Una molestia, or a danger, o un peligro, right? Others. Next time you're getting ready to use yours, stop and consider the people around you, right? Alrededor suyo hay un montón de gente. Puede causarles un inconveniente, una molestia, right? Good. Any question? Por ahí va Maribel viendo el celular, miren. No, perdón, no es Maribel, ¿verdad? Es otra persona. Y ahí, pues, se va a ir en un hoyo, la van a atropellar, etcétera, etcétera. Pero va bien ir en los memes ahí. Teacher, ya choqué una vez por ir con el celular acción para... Ok, ya escucharon, ¿verdad? Don't do that, right? Si tienen manos libres, pues, aún con manos libres es peligroso, pero por lo menos contesten rápido. Sí, ya llego. Teacher, voy a estar de oyente. Ah, lo caché, ¿verdad? En alto, manden mensajes. Cuando va manejando, no, ¿ok? So, thank you very much. Ah, okay, here, I have a question. Carla, no escucha, dice Carla. Bueno, quizás porque mi internet estuvo un poquito baja, pero no sé ahorita, Carla, si no escuchas. Si no, pues aquí está lo que vimos, ¿verdad? Y espero que pueda ver el video después, Carlita. Please. Thank you. Okay. Good. Let's go to the attendance. Right? Voy a pasar la asistencia. Y Alicia se queda conmigo 10 minutitos más. Ready? Adelia? Present. Thank you. Have a good night. Bye-bye. Hey, gracias. Bye-bye. Brian? Present, teacher. Thank you. Have a good night. Carlos Vega? Present, teacher. Excelentoso, Mr. Vega. Have a good night. Clarissa? Have a good night. Thank you. Clarissa? Clarissa Maribel Ramos? Ok. Pero es el que tenía desactivado el micrófono, disculpe. No problem, Clarissa. Have a good present. Night. Okay. Dani? Okay, teacher. Good night, teacher. Good night. God bless you. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow, Clarissa. Good night. Bye, Dani. Bye, Maribel. Bye, bye, teacher. See you tomorrow. See you bye. Tomorrow. Buenas noches. Ah, buenas noches. Come on, what's that? Good night. God bless you. God bless you. Elmer? Copiado, Elmer. Le está fallando un poquito la señal, pero copiado. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you, Elmer. Thank you. Erika? Present, teacher. Thank you. Guillermo? Iván? Present, teacher. Present. Thank you. Yeah. Bye-bye. Ah, Guillermo. Present, teacher. Sí. Iván? Present, teacher. Thank you, Iván and Guillermo. Have a good night. Jacqueline? Good night. Present. Have a good night. You too. Joel? Have a good night, teacher. God bless you. See you tomorrow. Mr. Amaya? Here. Thank you. Bye-bye. Carla? Bye-bye. Take care. Carla Beatriz? Kevin? Present, teacher. Thank you, Kevin. Have a good night. Giovanni? Alicia? Alicia? No podía activar el micrófono. Present. Okay, thank you. No me va a ir, Clarice.
Ya, rapidito, Mátela, no se preocupe. Mirna. Clarisa se va a quedar entonces. No, 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 Alicia. Ahí se Alicia. No se me quiere escapar, Alicia. No, con Clarice ya estuvimos. Ya estuvo. Se me quiere escapar, Alicia, Barrosi. Okay. Estela. Rosy. Ok, thank you. Thank you. Have a good night. You too, Estela. Present. You too, Rosibel. God bless you. God bless you. Take care. You too, God bless you. Ok, aquí tengo también Giovanni, present, present, present. Mirna, yes, and Giovanni. Thank you very much. Have a good night, everybody. Thank you, Giovanni. Bye-bye. Ok, otro mensaje más. Good night, yeah, thank you. Thank you, Giovanni. You too, have a good night. Ok, Alicia. Any question? Any topic? ¿Algún tema que quisiera que repasáramos, Alicia? ¿Algo que no haya entendido? Creo que no pude, creo que estaba de oyente la vez que explicó el should and could. Should y el could. Vale, ahorita could, mismo. Ajá. Ahorita mismo le buscamos ese archivo, rapidito. Para mientras que busco el archivo, ¿qué le han parecido las clases, Clarissa? Clarissa, perdón. Soñé con Clarissa. Ahora... Clarissa. Ay, no. Sí, es muy participativa Clarissa, ¿verdad? Por eso, ¿verdad que así le dije, Alicia? Perdón. Sí, así me dijo, yo por eso. Ah, Clarissa, va a quedar, dijo usted. Ajá. Ajá, ¿qué le han parecido las clases? No, pues, de que... yo, bueno, he sentido que bien, pero no quiero escucharme mal, pero en el módulo pasado leíamos bastante, entonces, y como leíamos como una rueda de caballito, ¿verdad? Que teníamos que leer, y usábamos bastante libro. Entonces ahora que me quedo solo con el libro, a veces quiero repasar, me cuesta bastante. Porque, ¿te cuesta despegarse del libro? Me cuesta como comprenderlo más, no sé por qué, aunque sea la... No sé si es cómo está el libro, cómo está elaborado el libro o cómo, pero sí me cuesta un poquito más de... Vaya. Y yo se lo sentí más fácil. Déjeme interpretar porque yo he dado el nivel 1 y he dado el nivel 2 también. Sí, ya lo llevé. Ahora, ya voy al 3. Vaya, vaya, pero le voy a explicar así a ver si estamos de acuerdo. Los temas son más difíciles de nivel. Ese es el asunto. Los temas son más difíciles. Por ejemplo, yo siento que quizás... la voz pasiva, fíjese que la voz pasiva debería ir en un nivel más avanzado que es básico 3, porque es un tema muy complicado. ¿Verdad? Tanto para mí darlo, ¿verdad? Como ustedes para entenderlo. Entonces, porque si se fija la voz pasiva, uy, ahí están el presente simple, el pasado, el futuro, el presente perfecto. All the topics, ¿verdad? Todos los temas están ahí. Entonces usted ya debe dominar todos los temas antes de ver la voz pasiva. Entonces, no habíamos visto en el pasado, creo. Ah, en el módulo pasado creo que no vimos el pasado. No, solo ahora sí, lo hemos creo visto. Que no. Sí. Y ajá, casi, hasta ahora casi y no da puede tiempo. Hasta la pasiva. Rapidito lo vimos, ¿eh? Entonces son temas difíciles. Ajá. El pasado simple, los gerundios, los infinitivos, la voz pasiva. Ajá. Muy complicado. Y aparte que yo siento quizás un método o quizás una manera de aprender mía, quizás es pronunciando y leyendo las párrafos. Entonces, sí. Ajá, entonces el sentí el cambio del módulo pasado porque ahora siento que casi no leemos. No, no, y no. Siento, percibo, no es. No, que... no, es correcto. No, yo le digo que no, estoy de acuerdo con usted, porque no leemos casi. Ajá, pero... entonces, y eso yo sentía que me ayudaba bastante en la pronunciación y todo, pero ahora sí me pierdo el match con el tema de entender algunas cosas que son más difíciles, como porque... se menciona.
Ahorita tenemos todavía. Permítame, que la internet me está fallando, permítame. Ahorita, va. Todavía nos quedan como 7 clases. Fíjense que lo que hago yo es que le doy énfasis a las conversaciones. No sé si usted se ha fijado que todas las conversaciones las vemos y las practicamos. Pero con la gramática, sí, como que no les pongo el texto así, como línea por línea, ¿verdad? Es porque yo les hago una presentación de PowerPoint, leemos, hacemos los ejercicios y el manual como que lo dejamos ya solo a terminarlo. No lo vemos así punto por punto. Porque yo en la como explicación... Como homework. Porque yo en el... Como le dijera, en la presentación de PowerPoint ya lo he explicado todo, ¿verdad? Y entonces mi método es que ustedes participen, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de ahora, de las preguntas que les hice, de la etiqueta, ¿verdad? De los buenos hábitos, casi que de ustedes salía todo, ¿verdad? Y yo les preguntaba, háganme oraciones en español, si no pueden, pues las estructuramos, ¿verdad? Es porque ya estos niveles, Alicia, ya es un poco más de producir más, no solo de ir, ¿verdad? Quizás por eso es, no sé. Pero sí, lo que ahora, por ejemplo, si lo hicimos, porque vimos el artículo de la etiqueta línea por línea, ¿no? No sé si era así como estaba. Ay, es donde yo siento que estoy aprendiendo más así. Ah, bueno. Que aprendo más así. Que con otro, pero o sea, tampoco meto, no, sí. No es one to one, o face to face, cada clase. O sea, bien. Es como vaya. Eso, pero quizás, yo siento que de esa manera. Vaya, ¿sabe qué le puede servir a usted, Alicia? Le voy a recomendar esto. Yo he mandado unos audiobooks, ¿sí? Les he mandado 3. Está el Jardín Secreto, de Secret Garden. Está Oliverio Twist y Asesinato en el Tren, no sé cómo se llama el otro libro. La cosa es lo siguiente, mire, es que usted tiene un aprendizaje visual, se llama. Que si usted no ve la cosa ahí, ¿verdad? Le cuesta entenderlo. Y es normal, no se preocupe, es normal, ¿verdad? Algunos aprendemos así. Sí, igual me pasa en las clases en español en la universidad. A mí la pandemia me afectó bastante porque todo era virtual y estar escuchando se hablar. Tiene que ir Y era, copiando, y era diferente en las clases. De tener su libro ahí, escuchar lo que dice el maestro y el libro. Sí. Y entenderlo y leerlo antes y Correcto. Yo también, como pues, dije, que así era en la universidad también, tenía que ir escribiendo y bueno. Pero sí, inclusive los niveles intermedios ya es. Usted tiene que producir ya, ¿verdad? Le ponen un tema y vaya, Alicia, desarrollame este tema, explíqueme, ¿verdad? Con sus palabras. Ya ahí es donde nos perdemos un poquito. Pero le puede ayudar bastante estos audiolibros. Son de 3, de 2 horas, son bien largos. Entonces usted agárreme uno, el que más le guste, y el fin de semana dedíquele por lo menos media hora, 45 minutos, y ahí lo va leyendo. Eso le va a ayudar bastante. Pero sí, le soy honesto, hasta el final de este grupo yo le voy a seguir diciendo que participen, que me respondan, ¿verdad? Y si se fijan las presentaciones, sí les pongo las oraciones, solo que les voy agarrando por pedacito, ¿verdad? Ok. The subject. Ajá. Ok, good. Now, the verb. Ahora dígame cuál es el verbo aquí. El auxiliar. Ya voy yo poquito a poquito, ¿verdad? Sacándole. Y con todos, Alicia, hay algunos compañeritos que les cuesta un poquito más. Y hay otros que rápido. Así que por eso es que estamos en esa forma. Lo que voy a hacer de aquí en adelante es que cuando veamos una conversación me voy a detener y vamos a ir línea por línea, ¿verdad? Y me voy a acordar, Alicia. No puede de otra manera. No, es eso, no es eso. Es que usted ya se acostumbró así, ¿sí? Ajá, entonces, quizás. Y sí, bueno. Porque yo me acuerdo también que cuando tenía como unos 12 años, me mandaron a la academia, y la Academia Europea también tiene ese método, que va
va de esa manera, van párrafo por párrafo, y antes en ese grupo éramos como 5 o nada más, entonces quizás me quedé con ese, desde que estaba más pequeña, con ese aprendizaje de esa manera. Pero ya después lo dejé de practicar y ya me perdí. Okay, bueno, pero espero que siga leyendo, ¿verdad? Porque es una buena práctica la lectura y línea por línea. Pero también que empiece usted también a estructurar ideas y expresarlas por usted misma en inglés, ¿verdad? Porque al final eso es lo que vale. Es decir, cuando usted se encuentra con alguien, ¿verdad? No, no voy vale. A venir, voy a leer mis apuntes para saber qué responderte. Tiene que echarse la vuelta. Vaya, el should, básicamente aquí está, miren, el should. Esta presentación está en el grupo, Alicia. Todas las presentaciones las compartí en el grupo, así que usted puede repasarlas, pero le explico, vaya. Cuando usamos el should, prácticamente le estamos dando una sugerencia a alguien, a suggestion, right? ¿Qué dice? Suggest. Y cuando usamos el verbo, ya el verbo queda siempre así pelón, ¿vale? No le agregamos nada absolutamente. Aunque sea tercera persona, primera, etcétera, etcétera. Y usamos la estructura sujeto, auxiliar y verbo. Lo demás no importa, ¿verdad? Que era la misma estructura que estábamos haciendo ahora. Al principio, correcto. Así que yo les decía, ¿verdad? You should. Ahí puede ver usted que no íbamos siguiendo línea por línea, sino que, que ustedes inventaran la oración, ¿verdad? Pero solo, ¿sabe qué puede hacer? Usted concéntrese en los elementos básicos de las oraciones, ¿no? Diga, voy a identificar el sujeto. You, he, they, firulais. ¿Eh? Voy a identificar el auxiliar. En este caso estamos hablando de sugerencias, se usa el should. Y voy a identificar el verbo. Aquí está el verbo. ¿Eh? En el pasado simple, igual. Sujeto y el verbo en pasado. El único que usted tiene que aprender es cómo hacer los verbos en pasado. Usando regulares, que son. Correcto. Luego en el presente simple, igual. Sujeto y verbo. Y cuando ya usamos los negativos, ¿dónde vamos metiendo los auxiliares? Porque recuérdese que en español, Alicia, no usamos auxiliares. Nosotros lo que hacemos es conjugar el verbo. Yo le digo a usted, yo camino, usted camina, ellos caminan, mis amigos caminan. Entonces, o caminaré, o caminé, voy transformando el verbo. Pero en inglés, lo que ellos hacen es usar los auxiliares. El auxiliar me dice, correcto. Aquí, por ejemplo, en el should, ¿verdad? En esta clase no estuvo usted. En el should, estoy sugiriendo algo, ¿sí? Y por aquí estaba, aquí está el negativo. Y el could está en otra presentación, creo. Pero por cuestión de tiempo ya no se la voy a enseñar, pero es casi igual, ¿verdad? Pero igual lo voy a investigar para tenerlo un poquito más claro, sí, y voy a revisarla. Una presentación antes de esta es. Antes de esa es. Ya, solo le voy a dar la página en el libro para que se seguí. Y el número de la clase también. Porque con el número de la clase es el mismo número de la presentación del PowerPoint, ahorita le digo. Vaya, el should es la clase 12. Este video que le estoy enseñando. El should. El could, cabal es una anterior, mire, es la clase 11. Cuando usted le pide a alguien, por ejemplo, could I call you? ¿Podría llamarte? Could you call me? ¿Podrías tú llamarme? Etcétera, etcétera. Y vimos una expresión, Alicia, que en inglés es la expresión más suavecita que hay. Es esta, mire, would you mind? Would you mind, que es como, ¿te importaría regalarme un vaso de agua? Would you mind? Es lo más amable. En inglés, sí. Would you mind giving me, y más si le agrega please. Please. Entonces, la clase 11. Está en la página, ya lo cerré yo. Vaya, está en la página. Permítame, Alicia. Ya lo había cerrado. Aquí está en la página 30.
la presentación 11 en la página 30 y la presentación 12 en la página 32 del manual. 30 y 32. Presentaciones 11 y 12. Y ahí vayas al grupo, ahí dice el número de la clase, ¿verdad? En la presentación de PowerPoint. Y obviamente, Alicia, cualquier pregunta, ahí estamos en WhatsApp, ¿verdad? Bueno, y para terminar, también, por favor, les suplico que si tienen oportunidad de ver películas en inglés, hágalo, por favor, porque no se imagina cómo ayuda eso, las películas. ¿Sí tengo qué? Tiene que ver películas en inglés. Ah, ok. Lo que hago a veces por el trabajo es... solo pongo música, ajá, y la pongo de fondo y estoy como la mitad de mí escuchándola y las demás. Pero sí, es difícil porque básicamente mi cerebro está escuchando dos idiomas. ¿Sabe qué puede hacer? Imprimir la letra de la canción y pegarla ahí en la oficina, por ahí en un lugar. Y de vez en cuando ver la letra y escuchar la canción. Puede hacer una canción por semana. Mire, Alicia, va a aprender así, ¿ve? Porque yo con la música aprendí. Okay. Póngase esa meta. Yo sé que usted pasa ocupada de todo, pero ya estamos en esto de aprender inglés, así que metámosle con todo. Hay que sacarlo todo. Igual. Sí, correcto. Se necesita por la carrera. Correcto. Vaya, Alicia, le robé más de 10 minutos, va a disculpar, va, pero... No, yo se lo robé preguntando. No, a la orden, estamos en la orden. ¿Tiene alguna otra pregunta, Alicia? ¿Any other question? No. Voy a repasar algunas cositas. Please. Y voy a tomar en cuenta los consejos. Ok, very good. Cualquier cosa, también mi asistente está para ayudarle ahí, Dino. Dino. Ok, have a good night. Ok, good night. Bye.